¿Qué pasa, chavales? Hola a todos y bienvenidos a H1Z1 en Battle Royale, y nos dirigimos directamente al campamento de aquí, de ahí que veo que hay unas caravanas. ¡Uop! Espetados contra el suelo. Venga, vamos a ver si encontramos un arma rápidamente. Aquí no hay arma, hay botiquín. Ahí he visto una mochila, no la voy a coger hasta que no encuentre. ¡Oh! Coge la mochila. Siempre hay armas aquí, en las caravanas. Joder, ahora es... No hay nada, mochila solo. Hay un tío por ahí. Hay un tío por ahí. Está buscando armas como yo. Está buscando armas y no encuentra. Ay, la virgen, ¿qué hago? ¿Me las piro? No. Voy a coger el hacha y me voy a liar hachazos con este. Míralo, ahí está. Ey, my friend. Arma, rápido, ¿dónde está el tío este? Hola, me va el corazón a mil. ¿Dónde coño se ha ido el tío este? ¿Se piró? No sé. Uy, pero si aquí hay una pistola y más cosas. Joder, tampoco lo vio el tío, ¿eh? ¡Ahí está! Toma, castaña. Sorry, man. I am friendly. No sé, la verdad no sé bien lo que le he dicho. Sí, que perdone, pero así es el juego. Eso no es lo que le he dicho, algo de amistoso. Yo sé que friendly es amistoso, es que mi inglés es un desastre. Así que no os preocupéis si digo muchas bobadas. No lo pasa nada, esto es un juego. Y al que se cruce por mi camino, zaca. A matarlo. ¡Buah! Bueno. Empezamos el salseo muy bien. Y estaba pensando el tío este... Uy, se oye con casco. Estaba pensando el tío este... Uy, este tío lleva algo. Que me ha disparado y me ha dado en la cabeza directamente. Pues la verdad es que sí. Es lo que pienso yo muchas veces cuando me matan. Que me lío a pegarle tiros a uno y el otro coge, hace pum pum y muerto. Y estoy muerto. ¿Por qué? Porque me pega un tiro en la cabeza y es lo que pienso yo. Ese tío lleva algo. Pues este seguramente... seguramente haya pensado lo mismo. Vamos a hacer unos trapillos y a prepararnos unos botiquines. Vale. Bueno. Bueno, habréis comprobado que... Estoy de pruebas. Ahora solo veis mi cara, no veis el fondo. Y bueno, yo creo que queda mejor así que de la otra forma, que se veía todo el fondo para atrás y así solo veis mi careto. Vamos a ver. Voy a hacer unas cuantas. Vale, ya no puedo hacer más. A ver, me va el corazón a mil. Me va tucu. Sobre todo cuando he matado al tío ese. Estoy atacado. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, no hay nadie. Voy a echar un vistacillo. Mira, aquí hay una camiseta. La que podemos sacar trapos para hacer vendas. Y por aquí otro gorrito por aquí.
Y no sé si había dejado algo aquí dentro. Ah, sí, mira, una mochila. Y una gorra. Vale. Pues ahora puedo hacer unos pocos más de trapos con la camiseta. Con esto, el gorrito y la mochila. Ahora mismo tengo una mochila, no sé si es de mil. Bueno, el caso es que si tenéis puesta una mochila de espacio 1000 más o menos y cogéis una mochila de 1200 de espacio, se os equipa directamente, Vamos, por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Yo muchas veces que lo he equipado digo, coño, si se me ha equipado directamente. Y vamos a cambiar a modo 3D. A modo 3D, no, a modo tercera persona. Se diría 3P, no 3D. Aquí había otra mochila. Vale. Y ahora lo importante es esperar. Esperar a que pase el tiempo. No me voy a arriesgar mucho en esta partida. Quiero llegar al final. Ganar ya sé que es muy difícil, pero quiero llegar al final. O sea que me voy a quedar aquí un ratito y así me voy preparando botiquines y cosas, porque bueno, ahora mismo tengo una pistola y una metralleta, aunque no tengo muchas balas. Vale, ¿en cuál estoy? Vale, estoy en buena zona, estoy en buena zona, o sea que podemos esperar. Puedo ir vigilando desde aquí, desde la caravana. A ver si alguien aparece. Allí, 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 allí. Muere. Toma, toma, toca. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, amigo, ven aquí. Hey, friendly. Pobre hombre. No llevaba ni saco, ni saco. Bueno, pues nada. Segundo muerto. Bueno, llevo ya un ratillo aquí y de momento no aparece nadie. Casi, casi mejor. Casi mejor. Aunque bueno, el salseillo está bien. Mientras los mate yo, está bien. Lo malo es que me maten a mí. Eso ya no está tan bien. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Un avión. Y ha tirado un... una caja. Lo que sea. Corre, 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 corre. Ostras, me arriesgo, me arriesgo. Me arriesgo que ha tirado algo. Y ha caído aquí al lado. Míralo, míralo. Ahí, ahí. Ay, Dios. Nunca he cogido una cajilla de estas, ¿eh? A ver qué tiene. Vamos, a ver qué tiene. A ver si me matan. Un avión. Un avión, un avión. Para. Mira quién tira las bombas. La madre que lo parió, que son los aviones. Ostras. Pues si no llego, no sé si me hubiera dado, pero anduvo cerca, a ver. Vale, vale, vale. Botiquines, comida, cartuchos. Vale, y nada más. Corre, 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 corre. Vámonos a nuestra posición. Ostras, qué bien. La primera vez que pillo un chisme de estos. Nada, nada, pues no me voy a quedar aquí. Voy a correr y me voy a ir a al camping de caravanas y voy a seguir esperando allí. Quedamos 37 ya. Ahí viene el avión. Adiós, adiós. No tiene bombas, ¿eh? ¡Hola! ¡Madre mía! Si me llego a quedar ahí, pues me hubieran caído encima. Menos mal que me he dado prisa, he cogido todo y he salido corriendo. Porque vamos, yo calculo que 5 segundos más tarde, 5 segundos más que hubiera tardado y me hubiera caído todo encima, ¿eh?
Vamos a ver, despacito, no siento que haya llegado alguien por aquí. No veo a nadie. Bueno, pues seguiremos esperando. Me voy a curar un poquito porque tengo la vida 95. No sé por qué, no sé cuándo me ha bajado la vida a mí. Oh, otro avión. Tirará. Me estoy dando cuenta que cuando pasa un avión, tira el paquete ese, la caja de suministros. Después todos los aviones que van pasando van tirando bombas. O sea que ya sé lo que hay que hacer. Si veo una caja lejos, no acercarme. Si está cerca, sí. Correr, coger rápido y salir corriendo. Vale, esto se va cortando y sigo en buena posición. Vale, pues nada, voy a esperar aquí un ratillo. A ver si hay salseo. Bueno, chicos, pues ya empezamos a estar casi fuera de la zona de fulmigación. Y no sé qué hacer, si marchar corriendo o esperaré un ratito más aquí. Han pasado como 5 minutos más o menos y aquí no ha aparecido nadie. Y esto cada vez se va cortando más. Así que yo creo que va a llegar la hora. Va a llegar la hora de echar a correr hacia el circulito. Estoy atacado. Me va el corazón así cada vez que juego yo con esto. Con el Battle Royale, o como se diga. Como veis, me he cambiado de caravana. Antes estaba en la calle, en aquella de enfrente, y ahora estoy en esta. Porque yo creo que controlo mejor todo desde aquí. Y tengo la garganta. Voy a echar a correr para allá. Tengo la garganta un poco cascada. Y eso es síntoma de que algo viene. Es síntoma de que algo viene, porque ya me ha pasado más veces cuando empiezo un poquillo con la garganta y después me empieza a doler y estoy una semana jodido. Así que esperemos que no sea muy fuerte y pase pronto. Bueno, pues nada, vamos a echar a correr. Y es hacia allá. Hacia el oeste. La W es el oeste, donde se pone el sol. Hacia donde se pone el sol. Bien. Mirar dónde está. ¡Oh! Mira, acaba de traspasar ahora lo que son las caravanas, donde estaba. Entonces vamos a correr un poquillo más. Vamos a correr un poquillo más. Para, porque estos aviones. ¡Uy! Ha tirado explosivos, Ha tirado explosivos. Casi no se ha oído, pero he visto el humo. Pues mira, si hubiéramos salido un poquito antes, estábamos corriendo por allí y nos hubiera pillado otra vez. Disparos. Allí donde ha caído la caja, Bueno, de momento estamos teniendo buena suerte. Hasta el momento estamos teniendo buena suerte. Por los aviones que han tirado explosivos o bombas, como queréis llamarlo, y nos estamos librando. Vale, sigo ahí y sigo aquí. Tengo que ir hacia. Ya se están matando. 16. Quedamos 16. ¿Qué hago? Espero. Corro. Vamos a correr hacia arriba. Corre hacia arriba. Hacia esta zona, más o menos. A ver, desde aquí veo si sube alguien, pero el problema es que también me ven a mí. A ver. Madre mía, ya como está todo, A ver. ¿Será esta la zona?
¿Será esta la zona donde...? Pues aquí, aquí no hay donde esconderse, ¿eh? No hay arbustos, no hay nada. Quedamos 14. Venga, a ver si entro entre los 10 primeros. Si entro entre los 10 primeros, creo que me dan ya más cosillas. Vale, nada por aquí, nadie por aquí. Lo importante es irse moviendo, vigilando. Porque, ¿qué pasa? Que me quedo aquí parado, me agacho, me quedo parado. Viene uno desde, yo qué sé, desde allá. Me ve y me apunta, me dispara. Pero si estoy moviéndome continuamente, sí, me puede disparar, pero tiene más posibilidades de fallar que si me quedo ahí parado. A ver. H. Estoy yendo mal, ¿eh? Estoy yendo mal. ¿Hacia dónde leches tengo que ir? Hacia allá. No es en las montañas, ¿eh? Pues nada, a correr para allá. No es aquí, 10 segundos. Uy, me va a pillar el líquido inflamable. Joder, siempre se me olvida el nombre. La fulmigación está, el veneno de las narices. Ay, Dios. Ay, Dios, que es para allá. Y yo estaba subiendo aquí en la montaña. Ay, ay, ay. Ya verás ahora cómo me caiga. Una vez estaba bajando de la montaña corriendo tan tranquilamente. Siendo tralararara. Bajo corriendo. De repente el tío se pone a patinar. A patinar y baja patinando, patinando, patinando. Hasta que hizo ¡pum! Muerto. Así que hay que bajar. Quieto. Despacito. Sin muchos acelerones. Venga. Vale. Pues nada, seguimos por aquí. Y esto hay que ir mirando poquito a poco. Voy a descansar un poco. G4. Vale. Vale. G4. Vale. ¡Oh! Mira cómo se ha cortado. Tengo que ir hacia el norte. Hacia el norte, más o menos hacia el norte. El norte y un poquillo hacia el oeste. Para jugar a esto, la verdad es que hay que controlar un poco los puntos cardinales, ¿eh? Como no los controles, te pierdes, pero vamos. En un momento. Pues nada, seguimos corriendo. Esperemos que no nos crucemos con nadie. O si nos cruzamos con alguien, que lo matemos, que no nos vea. O que nos lleve chetos. Porque esa es otra. Porque llegas al final sufriendo y después... Resulta que hay un tío que nos está viendo a todos. Lleva Wallhack, que se llama así, recuerdo el nombre ese cuando jugaba Call of Duty. Que los que nos veían a través de las paredes era porque llevaban Wallhack. Y en este juego seguramente también haya. Seguramente. Además, más estando en alfa que si está el juego ya completo. Y además, si vas a ser free to play, pues peor todavía. Pues la gente se crea una cuenta, coge el cheto, se lo pone... ¿Qué pasa? ¿Que me pillan? Pues nada, me creo otra cuenta y a tomar por saco. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar casi seguro. Hay veces que oigo mis propias pisadas y se oyen como un poco así alejaditas, como a 5 metros y me asusto, ¿eh? Bueno, por ahí va a pasar un avión. Esperemos que no aparezca uno por ahí arriba, ¿eh? Yo creo que me voy a mover, estoy aquí demasiado expuesto. Y aquí también. ¿Qué hago?
¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé si esperar a que llegue el veneno. Como tengo botiquines, puedo aguantar un ratillo dentro del veneno. 5 segundos. Y estoy en G4. ¿Pero en qué zona? Oh, no sé. Yo creo que estoy fuera de la zona, ¿eh? No estoy muy seguro. Oh, ahí está el veneno. Y por ahí creo que se acerca, ¿eh? Esperamos. ¡No! ¡A correr! ¡Nos ha pillado! Corre un botiquín. Si no lo digo antes, no lo digo después. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tengo que correr? Hacia el norte, hacia por ahí era, ¿no? Ahí la leche. Vale, estaba en G4, yo creo que sí, que tengo que ir un poquillo hacia el oeste, noroeste. Llevo buena posición, pero no veo la claridad que se veía otras veces. Es aquí arriba. ¿Qué coño me dispara? ¡Ostras! Está dentro de la zona. ¡Dios! Me ha tocado, hijo de su madre. ¡No! Botiquín. Y sigo. Está ahí arriba. Pues tengo que subir, ¿eh? Tengo que salir de la zona del veneno. Sigo estando en la zona veneno, ¿eh? Uy, aquí no hay nadie. Este tío se ha muerto, ¿eh? Yo creo que este tío se ha muerto. Voy a... ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡A 20%! ¡Dios! Sigo estando en buena posición, pero... Digo que sigo yendo en la dirección correcta, pero no encuentro el punto bueno. ¡Ay, Dios! ¡Que la palmo! Después de haber llegado hasta aquí, la palmo. ¿Hacia dónde es? Hacia allí más o menos. Recuerdo que otras veces veía como claridad. Se veía claridad hacia dónde tenía que ir. Hacia allí. Pero ahora no veo nada. Yo creo que es hacia ahí, ¿eh? Ay, Dios. Se me acabaron. ¡10%! La palmo. Lo siento, chicos. ¡No! ¡He llegado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡He sobrevivido! Voy a curarme hasta poner la vida al 100%. ¡Oh! 30 segundos y esto vuelve otra vez. Nada, tengo que subir un poquito esto. 28. A ver, esperamos que suba a 38. Y nos preparamos otro. 37. Vale, ya no sube más. Nos preparamos otro para que suba a 47. Cada vez que eso sube 10 puntitos. Corremos que están echando otra vez el gas. Y no estoy en zona segura. Vamos hacia allá. Hay algo ahí, como un pequeño riachuelo. Tengo que llegar a un pequeño riachuelo, que es donde está el circulito. Aquí me tiro. Me tomo otro. ¡Oh! ¿Me han disparado a mí? ¿A quién han disparado? Ni te muevas.
Ni te muevas, ni te muevas. Sigue curándote. Ay, Dios. Ay, Dios, el veneno. Ay, Dios, el veneno. ¡Oh! Corre, corre, corre. Ay, ay, ay. ¿Queréis que ponga el micro en el corazón? ¿Cómo me va? Vale, desde aquí de momento no me ve nadie. Quedamos 5. Quedamos 5 nada más. Necesito curarme más. ¿Dónde leches están los 5? Si el circulito este ya es muy pequeño. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, otro 77, subimos a 87. No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie. Es que lo mejor es estar echado. Si estoy de cuclillas, seguramente me vea el mejor. Vale, ya subimos la vida casi a tope. La tenemos a 97%. Y aquí seguimos. Aguantando la marea. No, 96%, vale. Pero ahora la vamos a tener al 100%. Que un 1% nos puede dar la victoria o la vida. No veo a nadie, tío. Tiene que haber uno por ahí, ¿eh? Tiene que haber un tío por ahí. ¿Por dónde? No lo sé. No sé si echar a correr al otro lado del río. Me arriesgo. 10 segundos. ¡Uh! ¿Veis dónde estaba el circulito? Está justo en el río. O sea que yo creo que aquí me pilla, ¿eh? Me pilla el circulito, no lo estoy seguro. Vale. Esperamos un poquito. Un poquito. Me pareció ver. No, 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 no es nadie. Son ilusiones ópticas. Me pareció ver a ver un tío. ¿Qué ruido fue ese? Ya lo he oído más veces. Que es como que arranca un coche. Pero se oye como que estuviera encima mío. Y no sé qué quiere decir el ruido ese. Vale. Creo que el veneno no me va a pillar. Estoy en zona segura. Así que seguimos aquí. Estoy atacado. Atacado, atacado. ¿Lo veis? Otra vez el ruido. Oh. Me va a pillar, ¿eh? Oh. Hora de correr. Oh. Corre, corre, corre. Allí hay tiros. Vale, están para allí. Me voy a esconder aquí. Voy a esconder aquí, yo creo que aquí es buena. ¡Uy, un coche! ¡Uh! ¿A que me ha visto? ¡Uh! ¡Hostia, qué disparo! ¡Míralo, míralo! No sé si le he dado. ¡No sé si le he dado! ¡Se murió! ¿Visteis dónde estaba? Dios mío, esto es increíble. Me ha salvado el coche. Me ha salvado el coche porque si no el tío me hubiera disparado a mí. Y le ha disparado al coche. Y el coche vino a pillarme. Madre mía. Si esto no es suerte, que baje Dios y lo vea. Esta tengo que ganarla. Esta tengo que ganarla. Tengo. No sé cómo se dice. Tengo la suerte conmigo. Hoy tengo la suerte conmigo. O sea que esta la tengo que ganar como sea. ¿Cuántos quedamos?
Vale, dos. Quedamos dos. Y está para ahí. Quedamos dos. Dios mío, que no sea cheto. Que no sea cheto. Me voy a quedar aquí. Pero aquí escondido. Es que simplemente con que esté metido ahí en los arbustos y recostado, ya no lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo. No lo veo. Pum 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 pum. Me va el corazón así. Pum 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 pum. Jamás en la vida. Había quedado en una partida el tercero, pero el segundo nunca. Nunca. Dios, tengo que ganarla. ¿Se está acercando el veneno? Yo creo que sí, que se está acercando el veneno, ¿eh? No, 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 no. Está quieto el veneno, está quieto. Pero el circulito, como veis, es ya de... No sé, ¿cuánto tendrá de radio esto? 15 metros. Estamos en una circunferencia de 30 metros. Dos tíos, los dos escondidos. No, 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 se ha cortado por detrás mío, se ha cortado, ¿eh? Vale, la tengo al 100%, pero por si acaso viene este, estará diciendo lo mismo que yo. ¿Dónde coños está el tío que falta? ¿Dónde coños está? ¡Ey, friendly! ¡Ey, friendly! ¿Dónde estás? No le voy a decir nada porque si no sabe... si no sabe en qué dirección estoy. Vale, tengo el veneno por detrás a 5 metros y por delante a 10 metros o menos. Sigo esperando. Sigo esperando. Perdonad por los soplidos, pero esto es muy estresante. Esto es muy estresante. ¿Dónde leches está el tío este? ¡Mirad! ¡Mirad el circulito! ¡Ay! ¡Muere! 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 ¡Bien! 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 ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Y ahora qué? ¿Qué llevaba el tío este? ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me he muerto! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¡El Jervas winner! ¡El Jervas ha ganado! ¡Dos bolsas! ¡Un ticket! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin he ganado una! ¡Madre mía! ¡Qué sudores! ¡Me están cayendo las gotas por la cara! Bueno, chicos, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha gustado mucho. Estoy muy atacado. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like, comentar y compartir, que se agradece. Y nada más, un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, chicos!